Chagulibubi, señores, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Increíble Xbox, señores. Los titulares a diario. Xbox supera los récords de venta en Japón. Oh, Xbox vende más que nunca en Japón. Xbox vende más que nunca en Europa. ¿Cómo era el Tito Pilas Spencer Papada? Oh, el ritmo que llevamos de venta en Europa, vamos increíblemente bien, tenemos récord. Somos la consola de Next Gen que más ha vendido, no sé qué, no sé cuánto. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis todos esos titulares, señores? ¿Os acordáis esos titulares? Pues ahora veremos, señores. Microsoft demuestra que vendió menos consolas que Nintendo y PlayStation en 2021. Antes de eso, señores, anteriormente en Perdidos... ¡Qué PlayStation ni PlayStation! Yo juego en la mejor plataforma, juego en PC. La Play 5 es inferior a una 1060. El 4K, dejaros de 4K, pipero, el verdadero PC, 4K, 120 frames, HDR10 Plus Ultra, WXY, combatiendo contra la bandera Geyer. Esto, señores, para todos los que presumen. El PC es la mejor plataforma. Los usuarios de PlayStation 5, al igual que los usuarios de PlayStation 4 en su época, juegan con mejores gráficos que el PC. Porque gente que tenga un PC que corra mejor un juego que una PlayStation 5 o una Xbox Series X, ambas las meto, juega con mejores gráficos. Porque por menos precio tiene una consola más potente que el PC. Es que comprándote una Play 5 y una Xbox, que no hace falta, porque si hay una Play 5 no te hace falta. Pero bueno, podrías comprarte una Play 5, una Xbox, una Nintendo Switch y una tele 4K. Y vas a jugar a los juegos con mejores gráficos que un PC equivalente al precio de esa tele, esa Play, esa Xbox y esa Nintendo Switch. Porque es así, porque es así. Porque solo la tarjeta gráfica para intentar acercarte a lo que mueve una PlayStation 5 vale más cara que la Play 5 y que la tele juntas. Vale más. Y esa tarjeta gráfica que te compres no te va a valer para llegar ni a mitad de generación. Como ya está pasando con las últimas gráficas que salieron de la serie 3000. Porque directamente la VRAM que tiene es que es ineficiente. Esa VRAM que sacaron era para jugar holgado la generación pasada. No la siguiente, la pasada. Y preparaos a que vayan saliendo juegos solo Next Gen. ¿Qué requisito pedían jugar el Returnal en PC? ¡Madre mía lo que el pepino de PC que necesitas para mover el Returnal! A 1080p 60fps gráfico alto. No vea lo que te pide eso. Para jugar ya con una PlayStation 5, cágate la burra, señores. 3.000 euros de PC. Y no es broma. Y no es broma, porque la tarjeta de crédito, voy a decir, la tarjeta gráfica ya necesita una de la serie 3000 altita para moverlo con esos gráficos. La Play 5 es menos que una 1060. Señores, aquí tenemos el PC medio que utilizan los jugadores de Steam. Una CPU Intel de 2,3 GHz a 2,6 GHz. De 6 núcleos. La PlayStation tiene 8 núcleos a 3,5. Infinitamente superior. La tarjeta gráfica, una GeForce 1650 con 4 gigas. ¡Con 4 gigas,
mover más cosas del PC, que no solo tienes que tirar del juego. La PlayStation solo a 20 para los gráficos. Oh. Es que es brutal, señores. La memoria RAM. Ambas 16 GB, pero de nuevo. El sistema operativo de la Play. ¿Cuánto te chupa? ¿2 GB? ¿3 GB? ¿Cuánto te chupa el del PC? Y 16 GB de los malos. Pero vamos, que la RAM, dentro de lo que cabe, es lo más barato que puedes comprar el PC. Pero es que ya en el almacenamiento, señores, es que siguen la gente jugando con discos duros. Con discos duros. Es lo que lleva la mayoría en PC. Alguno coge y mete el sistema operativo en un SSD de los pequeñitos, de poca capacidad, de 200, 300 megas, y que son de los de primera generación, no los últimos, para que arranque más antes el sistema operativo. Pero bueno, señores, el PC siempre gana, ¿no? Como dicen. Mis putos cojones, la puta vida. Si he empezado a jugar mejor una consola con un PC. Lo que pasa que, claro, que lo que no te dicen es el PC juego gratis o me compro los juegos a 2 euros en Steam para presumir de biblioteca. Eso ya es otra cosa. Microsoft demuestra que Xbox vendió muchas menos consolas que Nintendo. Con Nintendo me entretengo. Señores, que encima es que flipo, tío. Recordemos los titulares. Xbox vende más que nunca en Japón. Xbox, la consola de siguiente generación que más ha vendido, sobre callando las ventas de Nintendo Switch. O sea, y manipulando. O sea, aquí vemos las manipulaciones, ¿no? Y ahora reconocen que venden menos. Reconocen que Xbox tiene menos juegos exclusivos y peores. Cuentan ahí todos los numeritos. Ahora sí, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Esto es para... Es que, señores, de verdad, yo me pregunto, tío. Vamos a ver. Yo ya tengo de verdad una duda seria. ¿Realmente Microsoft quiere comprar Activision Blizzard? ¿O ya esto que le han hecho a la compra para atrás parece que le ha venido bien porque estaban arrepentidos y no quieren comprarla? Porque lo argumentan... Esto no es broma. No es ironía cuando hablo muchas veces que hago la ironía muy serio. Esto es de verdad, en serio. Los argumentos que está alegando Microsoft a la entidad reguladora esta de Estados Unidos, señores, es que son de patio de colegio. De patio de colegio. Comprar Activision Blizzard es bueno para los jugadores. ¿Para quién? ¿Para los que son fanboy de guerra de consolas? ¿Para lo único que puede ser bueno eso? Eso es lo único que puede ser bueno. Para los fan, para la guerra de fanboy. Es que PlayStation y Nintendo tienen, son competencia, porque sea, ellos quieren meter a Nintendo ahora como competencia, cuando ellos han dicho que no era competencia ni nada. Quieren meter a competencia diciendo que Nintendo es la misma, es lo mismo que PlayStation y Xbox, y que son un público repartido, y que alegando de que ellos tienen Halo, de que PlayStation tiene el de las sofás y Nintendo tiene el Bayonetta. El juego de adultos, señores. Juego de adultos. De adultos. Ahora, es que PlayStation tiene más juego y de mejor calidad. Esos son los argumentos para una de las compañías más grandes del mundo. Y como compañía independiente de videojuegos, es la cuarta o la quinta. Y absorbiendo ahora Activision, se quedaría la segunda o la primera en millones. Ya se quedaría ahí mano a mano con Sony. Con la diferencia de que el golpe sería es, me quedo con Call of Duty, que eso implica un 40%, un 30% de los ingresos de terceras, de juegos de terceras compañías, solamente con el Call of Duty. Pero es que en el mercado móvil, que PlayStation, Sony también es líder, perdón, Sony, no PlayStation, y Microsoft está intentando entrar y no puede, se llevaría ahí también los grandes juegos de pipero de móvil. Ya solo le quedaría
el golpe de efecto que lo estaba pensando yo cuando estaba en el trabajo, que no había, había hora que no había nadie, estaba yo ahí aburridísimo pensando en cosas y digo, mira, Microsoft podría hacer el golpe ya de efecto definitivo comprando la licencia de FIFA. Solamente el nombre. Porque FIFA ya no va a ser FIFA, va a ser Electronic Arts Sport Football o algo así. La licencia se queda libre. Y si Microsoft coge a una compañía de tercero o ellos mismos su estudio, crea un juego de fútbol de mierda y le pone FIFA, la cantidad de millones que vendería no le sale tan caro. Es que eso sería ya mortal. Call of Duty y Fifita. Juego de coche, como ellos ya tienen, lo tienen completo. Tiros, coches, fifitas. Increíble, golpe de efecto, señores. Bueno, no me voy a meter en mi... Es que ni siquiera vale la pena mirar esto. Llorando porque han vendido menos y dando los números que antes no daban, señores. Dando los números de ventas que antes no daban. Pero bueno, llevamos ya 11 minutillos, casi 12. No me quiero enrollar mucho, Willis. Nos vemos.